que crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, dos años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Adelante, Rodrigo. Uh, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de la tribuna del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este día, martes 14 de marzo, estaremos conversando con el compañero Ángel Monge, miembro de la Comisión Política de nuestro heroico partido FMLN, sobre temas de la actualidad en El Salvador. Mi nombre es Rodrigo del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Francisco y le vamos a pedir que por favor se presente. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Eh, vamos a comenzar esta transmisión de la tribuna del FMLN en línea eh, mandando nuestra solidaridad. Eh, a la familia del compañero Mario Díaz. El compañero Mario Díaz eh, era un militante de nuestro heroico FMLN eh, en el exterior. El compañero eh, militaba en la parte del, del este de Estados Unidos, en, en el área de New Jersey. Eh, nuestro saludo solidario es un abrazo fraterno a la familia y a toda eh, la familia feminista que compartió con el compañero. También van nuestros saludos solidarios. Eh, en esta ocasión, como ya lo dijéramos anteriormente, tenemos al compañero Ángel Monge y le vamos a pedir que eh, se presente y mande un saludo a la militancia del, del FMLN en el exterior. Adelante, Ángel. Micrófono, Ángel, micrófono. Sí, ahorita ya lo estaba hablando aquí, echándome la plática yo solo. Bueno, saludos Rodrigo, saludos eh, compañeros que nos ven a través de este, de este importante medio que nosotros consideramos que es una buena herramienta para poder vencer el cerco mediático que nos quiere imprimir el sistema en cuanto a las voces disidentes, en cuanto a las voces que cuestionamos las injusticias y las pobrezas que genera el mismo capitalismo. Eh, un saludo para los amigos y amigas que nos ven a través de este medio y para todos los compañeros y compañeras que siempre están pendientes de este programa. Así que un gusto. Gracias, Ángel. Uh, compañero, ¿a qué se debe que hasta ahora, justo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un documento que revela que después de las elecciones del 2019, el gobierno de Nayib Bukele pactó con líderes de las pandillas la comisión especial para investigar los fondos otorgados a ONGs? pasen al Pleno el informe final sobre esas investigaciones. Bueno, hermanos, yo creo que la, al menos las voces críticas en nuestro país y principalmente los sectores con criterio para analizar la realidad, para analizar los fenómenos de la sociedad, eh, han evidenciado eh, la estrategia que el régimen está diseñando permanentemente que está ejecutando permanentemente en cuanto a tratar de tener una narrativa permanente en cuanto a su propuesta que tienen, principalmente en el campo de la reelección, que es inconstitucional, ilegal, incluso delito. Entonces, en esa ruta que ellos tienen diseñada de cara al 24, necesitan borrar del imaginario, borrar del mapa político todas las fuerzas políticas que puedan generar. O ser una opción para este pueblo salvadoreño. Eh, frente a esa estrategia que ellos tienen eh, de tratar de seguir teniendo el control total del Estado, eh, quieren ampliar el control en los municipios, quieren mantener el control en la Asamblea, para eso se están valiendo de diferentes maniobras políticas, de diferentes eh, estrategias o trabajos usos, digamos, en función de asegurar esa estrategia o digamos esos propósitos que ellos se plantean. Uno de esos elementos que ellos lo hacen constante es, y nosotros lo hemos dicho, que una violación a la constitución como es el tema de la reelección, eh, genera una cadena eh, consecutiva de violaciones a las leyes. Por ello ellos, aunque ya se cumplió el periodo para poder hacer reformas constitucionales, siguen con las intenciones, siguen con las acciones de eh, generar incertidumbre, de generar eh, zozobra en el proceso electoral. Eh, digamos, esa es una estrategia en el campo de asegurar eh, el proceso que ellos, dentro de su estrategia de acumular y de tener mayor concentración de poder. Entonces, ellos siguen con esa campaña eh, de tratar de controlar los organismos de, del Estado. Entonces, yo, yo planteo esto en el sentido de que... El gobierno eh, tiene como lógica eh, poner a todos los actores políticos que van a concursar de cara al 24, varios partidos políticos lo han señalado ya, en el sentido de que van a ir al concurso, de que van a ir a, a, a conquistar los corazones y la mente de la población, y eso lo, nos pone a todos, digamos, a jugar en algunas reglas que se han establecido por parte de los pueblos de paz pero ellos a estas alturas ni siquiera han eh, planteado cuánto es la cantidad de gente que va a ir a, a emitir su voto y eso ya debiera de estar eh, establecido como regla básica para poder saber quiénes son eh, los que van a elegir a los futuros candidatos que van a ser eh, producto de todas las internas. Entonces, ese, yo quiero señalar lo que es parte de la estrategia de ellos. Eh, y por eso han revertido la decisión de separar las asambleas, eh, las elecciones de la presidencia, lo legislativo, con los municipales y el parlacen. A eso se debe de que todavía no haya, eh, digamos, certeza de quiénes son los que van a votar en el exterior. Eso eh, todavía no hay certeza de quién va a vigilar el proceso en el exterior. Es decir, esa gran cantidad de incertidumbre que genera el proceso electoral, que el ente rector ya no está cumpliendo el papel de vigilar y de ejecutar de manera transparente, democrática, el proceso, ellos lo están ejecutando en esa lista. Ellos están, digamos, en una línea de trabajo en ese sentido, pero no pueden eh, consumar sus propósitos si no abren otro campo, eh, digamos, de, discurs de discursivo o otro campo de batalla, que es el tema de perseguir, de tratar de bloquear, de eliminar de borrar del mapa político a todas las opiniones diferentes y lo que tú planteas este compa tiene justamente la lógica de de borrar del imaginario eh, que ha habido una participación de un partido de un proyecto político como el FMLN que fue capaz de generar la mayor cantidad de transformaciones en nuestro país nunca antes en historia ni siquiera este gobierno ha alcanzado lo que nosotros como partido como gobierno eh, logramos hacer una gran cantidad de programas sociales que hoy la gente los resiente porque el gobierno en vez de fortalecerlos en vez de ampliarlos lo que hace es reducirlos lo que hace es despedir la gente que estaba por ejemplo en el caso de Ciudad Mujer despedir eh, una gran cantidad de trabajadores de esas instituciones que ayudaban o contribuían al tema de descentralizar la salud, por ejemplo, al tema de los maestros que estaban eh, a tiempo pleno eh, desarrollando, digamos, interinamente un proceso educacional y genera, digamos, ese, esa gran cantidad de, de acciones positivas que se hicieron en gobiernos pasados, hoy este gobierno lo revierte. Eh, entonces, frente a esa simbología que todavía en el corazón y en la psique de la población está de que hubo un partido, un proyecto que fue capaz de llevar el uniforme, que fue capaz de llevar el vaso de leche a los estudiantes, que inició el proyecto de entrega de, de computadoras a los niños y que este gobierno hoy eh, lo ha continuado, pero que es un proyecto que inició el FMLN. Entonces, eh, frente a eso, eh, la lógica que ellos tienen es que necesitan desaparecer, eh, ponerle una lápida al FMLN, tratar de sepultarlo. Eh, permanentemente y para eso abren nuevamente dentro de su lógica la persecución a las ONG y miren yo estaba escuchando recientemente a un diputado de las malas ideas y, y justamente él cuando se refiere a la investigación de las ONG no se está refiriendo a la ONG en particular sobre los recursos cómo se implementaban sino que aprovechan el discurso político para decir ah es que tal compañera de bueno no dicen compañera lo uso yo el concepto porque así lo, así lo consideramos a, en el caso de, de Lorena Peña y de Medardo González que están siendo en este proceso eh, tratado de enjuiciarlos eh, pública y políticamente sin antes haber sido vencidos en juicio porque no han podido probar hasta hoy eh, ningún delito eh, de hecho hay compañeros eh, y líderes comunitarios eh, privados de libertad sin antes haber sido vencido en juicio. Y están haciendo ahí con mecanismos eh, sofisticados de tortura, que ya no son los golpes, los quebrantes de dedos que hacían en el periodo de la dictadura, pero sí una guerra psicológica, no hay atención en el tema de salud y muchos de estos personas que están detenidos, principalmente los líderes comunitarios, dirigentes e históricos del FMLN, eh, muchos de ellos... Tienen problemas de salud y no están haciendo atendidos. Son nuevos tipos de tortura que se están implementando en las cárceles. De hecho, hay una gran cantidad de gente que incluso ha, ha sido asesinada o, o murió en el, eh, estando en prisión y aún no se había comprobado si, si las acusaciones que se le hacían eran verídicas. Entonces... Ángel, Ángel, eh, disculpa que te interrumpa. Eh, solo quería, eh, en la línea que estás, que estás eh, de las cosas que estás diciendo, queríamos hacerte esta próxima pregunta. Y es porque recientemente en una nota periodística, eh, al parecer de esta mañana, revela que funcionarios de alto nivel del gobierno saben de que al menos un 20% de los capturados durante el régimen de excepción no tienen vínculos con maras o pandillas. Entonces, si saben esto, ¿por qué, ¿por qué es que no liberan a esta gente? Eh, disculpa la interrupción, Ángel, solamente quería. Sí, correcto. So, solo concluyo lo, lo inicial, que es que ellos, para tratar de eh, opacar, para tratar de manchar la imagen del FMLN, para tratar de desaparecerlo del mapa político, siguen insistiendo. A través de diferentes mecanismos de atacar al FMLN, porque la investigación a las ONG, el argumento político es que, ah, es que los que prometieron que iban a hacer cambios en el país solo llegaron a robar. Ese es el gran argumento que tienen, pero para probar, para sustentar ese argumento, no tienen pruebas ni evidencia suficiente. Este, si no, hace tiempo la Fiscalía, hace tiempo la PNC hubiera tomado cartas en el asunto, pero no lo hace por falta de evidencia, por falta de pruebas, porque son acusaciones, muchas de ellas creadas. Yo he puesto en varios medios el caso de, de Santa Marta, de la comunidad Santa Marta. Cinco líderes comunitarios, cinco defensores del medio ambiente, cinco defensores del no a la minería en cabaña fueron detenidos. Eh, y hasta hoy no hay ninguna prueba que se sostenga legal y jurídicamente. Todo es una argumentación política. El único gancho, digamos, el, el único argumento que tenían eh, eh, en la fiscalía era una persona que supuestamente había vivenciado el hecho o el caso de lo que se le está acusando. Pero resulta que ya en la primera audiencia dice él que no fue que no vio, que no escuchó, que no es que no es realmente un testigo, sino que ahí le contaron. Ahí uno puede evidenciar la clara línea de ataque a líderes comunitarios, a opositores que más allá de llevar procesos eh, que lleven a la justicia, que lleven a la verdad, que lleven a la reparación, lo que están haciendo es tratando de eh, mutilar la posibilidad de que el FMLN eh, resurja, eh, represente nuevamente ese eh, digamos esperanza para el pueblo salvadoreño y ellos siguen lamentando siguen teniendo tristeza porque en las encuestas aún con preferencias menores el FMLN sigue siendo una opción para este pueblo salvadoreño y yo debo decirlo aquí públicamente de que incluso hay gente que por temores a perder sus empleos en el gobierno o gente que por temores a que la policía llegue a este a ocupar el régimen de sección para privarlo de libertad o que lo persiga a empresarios eh, que tengan afinidades de izquierda, con, con ese miedo, esas obras que generan, mejor evitan dar opiniones, mejor evitan estar teniendo pronunciamientos públicos. Pero ese, ese descontento, esa inconformidad de buena cantidad de salvadoreños y salvadoreñas se va a expresar el 2024 con un rechazo en algunos casos al régimen de Bukele y en otros casos con un ausentismo en el tema de las elecciones. Yo debo advertirlo públicamente. En cuanto al tema este que tú planteas es efectivamente este el mismo presidente de la República en una conferencia eh, dijo de que frente a la persecución eh, del delito de los delincuentes siempre habían gente eh, inocentes y él en aquel momento dijo bueno quizás un 1% un 10% de esas personas que han sido capturadas eh, son las que pueden ser inocentes y ellos van a salir en su debido momento es decir desde aquel momento ellos ya reconocían de que estaban privando a gente eh, que estaban privando a personas que no le debían nada a la ley que no le debían nada a la justicia que eran personas eh, correctas, decentes que no le deben nada a la justicia personas como nosotros lo hemos dicho inocentes y son presos inocentes los que están entonces hoy hay una investigación de varias fuentes periodísticas que dicen por lo menos lo que hay reportado alrededor de cuatro mil personas que han sido eh, privados de libertad que son gente inocente y eso la gente que reporta de seguro ha de haber una cantidad mayor a esa eh, de personas inocentes, arrestos que son criminales, que han puesto en zozobra a muchas comunidades, que han delinquido, que han puesto la renta, que han asesinado gente, a ellos que caiga el peso de la ley, a ellos que las cárceles que han creado, que, lo, que les apliquen la ley como, como debe de ser. Estamos en total acuerdo a que se haga la persecución del delito, pero las personas inocentes hay que dejarlas libres, porque a estas personas de Santa Marta, que no se les ha comprobado eh, y que ellos anunciaron inicialmente que no iban a aplicar el régimen de sección, pero hoy los han dejado seis meses privados de libertad, donde en las noches les llegan a tomar fotos, gente encapuchada, donde les mantienen la luz encendida permanentemente, donde no permiten que los familiares les lleven los medicamentos, donde no permiten que la dieta alimenticia que ellos necesitan por las enfermedades que tienen las tengan. Es una clara tortura. Eh, de nuevo tipo que se está implementando en las cárceles salvadoreñas, con gente, en este caso, como la comunidad de Santa Marta y de los, los más de cuatro mil personas que han sido registradas que son personas inocentes. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque si ellos eh, en primera instancia le dicen, y eso porque nosotros lo hemos constatado a través de policías, a través de elementos de la Fuerza Armada que dicen, miren, a nosotros nos dieron la cuota que fuéramos a traer 20 personas y ellos... En la misión de cumplir, eh, esas 20 personas se han llevado a justos por pecadores en varias comunidades. Mucha gente ha denunciado justamente eh, este, que sus hijos eran profesionales, que sus hijos trabajaban, que tienen arraigo en un trabajo formal. Han dicho que son varios los que agarraron en, en Jiquilisco, que eran personas artistas de las comunidades. Es una gran cantidad de personas que, con pruebas evidentes de que son gente de bien, que son gente inocente, las han privado de libertad. Pero ellos, como no tienen control, como no tienen conocimiento, porque ellos solo tienen la meta, como lo dijeron en sus primeros inicios, que iban a capturar 70 mil pandilleros, y ellos siguen manejando que esa cantidad de capturados hasta hoy, todos son criminales. Imagínense decirle criminal a una persona que es un estudiante de agronomía, como era el caso de un estudiante de la Universidad de El Salvador, que no tenía ningún vínculo ni de asociación, ni de cooperación con los grupos criminales de nuestro país. Entonces, a esas personas le están aplicando el régimen de excepción. Hoy, como no tienen control, como no saben ni quiénes son, eh, los tienen a todos en la misma categoría de criminales. Por eso el régimen de excepción que mañana están buscando nuevamente prorrogarlo, una de las cosas que le limita al ciudadano, que la gente consciente debe tener presente, es justamente varios derechos eh, en los cuales, por ejemplo, el tema de eh, que es considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Hoy la gran cantidad de personas que están privadas de libertad, aunque no se les ha comprobado, ya hay por pronunciamientos institucionales de entidades del estado una marca de decirles que son criminales es decir los están enjuiciando mediáticamente políticamente dañando su integridad de muchos de los casos que son gente inocente y por eso decimos nosotros el régimen les ha permitido llevarse a justos por pecadores sin duda hay entre ellos una gran cantidad de pecadores y que deben de responderle a la ley, que deben de eh, responderle a la justicia, deben responderle principalmente a la familia, eh, que han sido dañados o afectados por estos grupos criminales, a ellos, como decía, que les apliquen la ley. Muchísimas gracias, Ángel, gracias por todas estas aclaraciones. Fíjate que en la línea de lo que planteabas anteriormente sobre lo, la persecución política. Queríamos aprovechar para hacer un anuncio: eh, los compañeros de Vancouver, Canadá, están invitando a un plantón frente al consulado salvadoreño eh, y para denunciar exactamente eso que se está viviendo ahora en nuestro país y es que la, judi la judicialización de la, de la política y la persecución hacia líderes eh, ambientalistas, eh, eh, compañeros de nuestro partido que ya, por cierto, algunos de ellos han, llevan hasta algunos años presos. Yo no sé si el, el caso, aquí no estamos defendiendo a nadie, pero pues cuánto tiempo se llevará a probarle el crimen, especialmente que supuestamente tenían toda la información necesaria para proceder. Yo no sé si el caso del señor Funes lleva ya más de tres años y medio y ahí al parecer hay gente presa, que ha estado presa todo ese tiempo. Entonces, eh, en, en relación a eso, pues el día, el día viernes a la una de la tarde, claro, esto es para toda ese, todo ese pueblo valiente que no quiere que, no queremos permitir regresar a la época donde, donde te llegaban a traer en la noche y pues aparecías eh, asesinado o eh, tú que pasaban días o meses sin saber dónde estaban tus familiares. Eh, para todos ellos, todos nosotros que no queremos regresar a esa época, pues eh, la invitación para que nos acompañen el día viernes a la una de la tarde frente al Consulado de El Salvador en Vancouver, Canadá. Así que, bueno, eh, antes de continuar eh, con la programación, también queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado de El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídos. A las víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy y siempre demandamos justicia y reparación. Gracias, Rodrigo. Vamos a leer algunos de los comentarios de nuestros seguidores. Mari Carmen Guevara, saludos, compañeros, desde Ottawa, Canadá. Jair Guevara, saludos, camaradas, ya estoy aquí de nuevo. Soledad Pérez, saludos desde San Antonio, Texas. Méndez, Méndez escribe desde Gatno. los felicito por el programa de hoy. Hashtag FMLN. El Alba Social Movement Canadá escribe, no se les olvide que el FMLN hizo la, cooperati la cooperativa de semillas, la cooperativa de mujeres ganaderas, etc. Luis Lazo, saludos desde Cuscatancingo Heroico. Ramón Hernández, el FMLN para las próximas elecciones va a salir fortale fortalecido, ganando más diputados en la Asamblea Legislativa. FMLN Morazán escribe no a la reelección porque la constitución no lo permite. Méndez Méndez dice todos y todas, los invito a compartir cada programa en sus redes. Exacto, Méndez Méndez, tenemos que compartir toda programación que habla la verdad de lo que está sucediendo en El Salvador. Para romper el cerco mediático. Pati Sorto, saludos a, a Monje, Héctor Ramos escribe, vamos, no hay que desmayar, no hay que desmayar. FMLN no está muerto, está más fuerte que nunca. Es tiempo de aprovechar para poner buenos alcaldes, ya que los que están no han hecho nada y diputados adelante, compañero, Dice Eric Olmedo, gracias por la entrevista, muy buen análisis. FML en Morazán escribe el régimen de excepción sigue porque el gobierno carece de un plan de seguridad. Adelante, ah, disculpe. Ángel, la semana pasada la Asamblea Feminista denunció que ya no son los pandilleros quienes extorsionan sexualmente a jóvenes en las comunidades. Hoy son víctimas de extorsión sexual por parte de policías y soldados. ¿Tiene información sobre esto? Pues, para ser sincero, lo, la que, lo que las compañeras eh, denunciaron, digamos, en las marchas que se han desarrollado en el marco del Día Internacional de la Mujer, son de los datos estadísticos que justamente ellas, como instituciones, como organizaciones sociales y populares, eh, han ido registrando de ellos. Nosotros lo que sí sabemos es que en muchos de los casos, en muchas de las comunidades donde antes la pandilla era la que renteaba financieramente, en muchos de esos casos, hoy son la Fuerza Armada o la policía que hace esa actividad. De seguro no es generalizado, pero sí hay acciones, eh, al menos de lo que nosotros hemos registrado en los territorios, de denuncia frente a esos temas. Y no nos extraña con la cultura que hay eh, en nuestro país, con la cultura patriarcal de conservadurismo que se desarrolla en la sociedad salvoreña y más una Fuerza Armada que llegado a este gobierno en vez de educarlos con principios y valores de los derechos humanos, con el respeto a la integridad de las personas, lo que le han sembrado en, el, en la cabecita o el odio que ha generado es que toda aquella persona que se opone al régimen, que se opone al gobierno, que es de otro partido político, es eh, una persona que es delincuente, que es de los mismos de siempre, que es mañoso, que es ladrón, cualquier categoría que lo use. Entonces, si la Fuerza Armada, si los elementos de seguridad, en vez de proteger, en vez de darle seguridad a las mujeres, a los jóvenes, a las niñas, a las personas de la tercera edad, lo que hacen con esa conducta de odio que han sembrado en todas las instituciones del Estado, no solo la Fuerza Armada y la policía, no es de extrañarse de que también tengan una actitud de acoso, de, de persecución. Hay hasta videos en las redes sociales. Que se ha visto de policías que en vez de estar ejerciendo su trabajo en bien de la comunidad, lo que se dedican es a acosar a las muchachas de los centros educativos, que a lo que se dedican es a utilizar la fuerza de su uniforme, la fuerza de lo que les está dando a través de este gobierno, para tratar de apantallar y de seducir a muchas de las muchachas que salen de los centros educativos. Yo no tengo, digamos, una prueba evidente de eso, compañeros, pero no me extraña por la conducta eh, que tienen los elementos de seguridad. Mira, nos, hemos visto videos de cómo eh, de manera agresiva, de manera violenta, han golpeado a gente que solo por estar en el lugar equivocado, solo por vivir en una comunidad de pobreza, eh, este, solo por ellos la golpean, la maltratan y la agarran como que fuera un animal o peor que un animal. Y eso, eh, en la, digamos, en los organismos de la PNC, cuando se constituyó después de los acuerdos de paz, fue un elemento que se fomentó en eh, eh, la educación de los derechos humanos. Pero hoy, dándole ese realce al militarismo, ese realce a la, a la Fuerza Armada, donde le siguen cultivando el hecho de... Eh, de golpear, de perseguir, de tratar a las personas como delincuentes. eso es un, un grave retroceso a los derechos civiles y, y sexuales de las personas eh, de las cuales eh, digamos son víctimas. yo, aprovechando el elemento que, que meten sobre el tema de, de, de lo de la, del día internacional de la mujer o de las agresiones que hoy se están dando, yo creo que es pertinente, al menos como FMLN, hemos tenido una posición permanente de hacer defensa de los derechos de las mujeres y hoy justamente vemos graves retrocesos en el tema de la aplicación o de la ejecución de la política guberna gubernamental que debiera atender de mejor manera a, a las mujeres. Yo estuve en, en estos días en Inovasco, en un municipio de la, la zona norte de la Para Central, en Cabaña donde había una actividad del ex y resulta que los protagonistas, miren, es una institución que debiera de velar por los derechos de las mujeres, pero los protagonistas de la actividad que se estaba desarrollando allí eran los hombres, era el alcalde, era el gobernador era el, el, la persona que andaba ahí, digamos, organizando operativamente eso, pero en ningún momento eran las mujeres, en ningún momento eran las productoras las que iban a comercializar, y eso, aunque uno puede decir, miren, pero eso no es violencia de género, eso no tiene nada que ver con el tema de equidad o con los derechos humanos que se reivindican en esta época, en este periodo, en este mes, pues yo creo o yo debo decirlo que sí tiene que ver porque son violencias simbólicas sobre lo que se está haciendo. Si usted, una autoridad eh, como Isdemu, le da más realce al funcionario público, le da más realce al hombre eh, por encima o en detrimento de las compañeras o de las mujeres que llegan a vender su producto, ahí está dejando una evidencia clara de que una institución del Estado tiene una favor. Un, una prevalencia, un favoritismo hacia los funcionarios públicos, hacia los hombres funcionarios y no hacia las mujeres que se debe de ver el Estado. Solo para poner un ejemplo de, lo, de la actitud patriarcal que sigue existiendo. Eh, nosotros tenemos un enorme reto como sociedad salvadoreña para poder vencer muchas de las actitudes que hay de acoso, muchas de las actitudes que hay. Eh, de violencia contra las mujeres, de muchas de las actitudes de marginación, de discriminación que se, eh, se desarrolla casi hasta automático o normalizado en el caso de las mujeres. No. Incluso yo debo de admitirlo, el mismo FMLN, eh, aunque venimos desde años dando esta lucha o dando esta batalla, hoy en los nuevos estatutos se plantea que debe haber una cuota mínima de 50 eh, por ciento de participación eh, de mujeres en cualquier organismo en los que se participe eh, aunque estamos dando esa batalla, aún somos conscientes de que nos hace falta mucho por sensibilizarnos sobre el tema de eh, este, del tema de género, sobre el tema de la educación, sobre el tema del acoso, sobre el tema de la violencia, sobre el tema de los derechos que se deben de reivindicar para una sociedad donde la igualdad, donde la equidad entre hombres y mujeres sea un principio y un derecho universal donde no se tenga que, este, digamos, marginar por el hecho de ser mujer. Pero además se ha aprovechado estas actividades en este marco para denunciar los retrocesos. Por ejemplo, miren, el gobierno del FMLN dejó una iniciativa reconocida a nivel mundial eh, que la incluso se quería implementar en otros países como lo fue Ciudad Mujer el FMLN en su gobierno se había planteado hacer una por cada departamento. Alcanzamos los 10 años a hacer 7. Y ahí, después de que llega Bukele, el, este no ha hecho ni siquiera una más y al contrario de seguir aumentando eso, lo que ha hecho es retroceder. Le ha quitado presupuesto, le ha despedido gente especialista. Ha, digamos, reducido los programas, los proyectos, y hoy muchas de esas ciudad mujeres o esas sedes de atención especializada para las mujeres están marginada olvidada Y nosotros sacamos en el marco de nuestra página oficial, que para quienes no lo hayan visto, visto las, las y los invito, justamente ahí decíamos y evidenciamos de muchas mujeres que reconocían ese proyecto como un proyecto sí. Muchas de las leyes que se aprobaron en el ejercicio de nuestro gobierno en favor de las mujeres hoy están básicamente olvidadas, básicamente marginadas, ni siquiera son aplicadas. Entonces, aprovechando la pregunta, yo creo que es un buen momento para también reconocer el papel importante que las mujeres han hecho en la historia y que han marcado la pauta en muchos momentos históricos de las sendas a, a transitar. Eh, y, y yo particularmente soy de la idea de la tesis que no podrá haber una sociedad diferente si no logramos vencer ese cáncer también del patriarcado que mucho eh, natural o normalizadamente lo reproducimos y, y en el cual debemos de autoevaluarnos sensibilizarnos y también aportar a esa transformación tan necesaria en nuestra sociedad salvadoreña eh, muchísimas gracias Ángel. Eh, Ángel, eh, nosotros estamos claros de que la elección es una violación a la constitución, pero bueno, nosotros vamos a participar porque nosotros no somos los que estamos cometiendo esa... esa yeah, yeah. No, no estamos respetando esta constitución. Eh, pero eh, se está empezando una creciente duda sobre por, eh, porque pues este hombre le, le está dando bastante énfasis, lo cual nosotros ya en muchas ocasiones hemos expresado de que consideramos bastante válida la participación de nuestros compatriotas en el exterior, pero hay al parecer muchos vacíos. Eh, sobre la llevada la implementación del voto en el exterior, especialmente bajo el marco que ellos lo quieren hacer, tienes algunas eh, eh, algo que decirnos sobre eso ángel sí. sí efectivamente miren yo creo que hay que partir de un análisis eh, con lo que yo iniciaba eh, al, al comenzar el programa que ellos tienen una estrategia diseñada para seguir controlando el poder del Estado y para eso ellos lo que los asegura es la reelección aunque es ilegal, inconstitucional y hasta delito. Solo por enunciar y por andar promoviendo ya a Bukele deberían de ir muchos de sus funcionarios públicos privados presos, privados de libertad por andar promoviendo algo que la Constitución no lo permite. Entonces ellos están en esa línea estratégica entonces, digamos, en esa línea de consumar ese delito de la reelección. Para ellos, ellos saben que lo que alcanzaron en el 19 y en el 21 en los comicios electorales, hoy las encuestas mismas dicen que no tienen el mismo respaldo. Eh, en los municipios, aquí en El Salvador, les contamos, no hay municipios donde nosotros vayamos donde no hay inconformidades en las comunidades. Miren, antes venía el, el camión de la basura aquí en la zona metropolitana más frecuentemente. Y tuvimos una crisis aquí en Soyapango, donde nuestros concejales militantes del FMLN, incluso sindicalistas, salieron a pronunciarse la ineficiencia en ese sentido. Pero no solo eso, sino de muchos programas y atención que se hacían en los municipios, que hoy hay una inconformidad en las comunidades. Entonces, ese respaldo que alcanzaron el 21 hoy no se va, a, yo por eso decía. Mucha de esa gente inconforme va a votar por otra opción y mucha de esa gente inconforme va a abstenerse de votar, ya va a dejar de creer en la política, en los partidos políticos, porque todos son iguales así, lo manejan popularmente. Otro elemento que nosotros tenemos en ese análisis es que eh, como ha capturado más de 50 mil eh, personas y detrás de cada persona hay una familia. Y miren, eh, por más, digamos, incluso nosotros hemos escuchado en las redes sociales casos de personas que apoyaron al gobierno en el 2019 y el 2021, que hoy han sido privadas de libertad y dicen, yo me equivoqué por votar por, por, por Bukele y no lo vuelvo a hacer. Un, un, ahí en mismo en lo Vasco, un señor, un campesino nos decía, eh, este, de que uno puede equivocarse una vez, pero no se, va, no, no se equivoca. Seguido, de decir, ¿eh? y efectivamente porque hay mucha gente que está arrepentida de haberle dado ese voto. De esa cantidad de gente que no los va a acompañar hoy, ellos quieren suplirlo a través del fraude, yo debo decirlo así, del fraude, al menos de, la, de todas las señales que hay de fraude electoral que quieren hacer con, 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 los, con los salvadoreños en el exterior. Y un elemento antes de eso, nosotros como FBN siempre hemos abogado porque los compatriotas que están fuera del país puedan ser parte de las decisiones en, en nuestro país sobre en las rutas hacia dónde. Si mucha de la gente que se ha ido fuera de, de El Salvador, en su gran mayoría, no es porque quiera irse a vivir en otra sociedad, si viven con la nostalgia de querer venir a probar las pupusas nuevamente, los chicharrones de los vascos. De venir a las playas salvadoreñas, las montañas, son de las nostalgias que muchos se, se cargan sobre eso. No es que están allá por razones personales, sino porque los obliga a una sociedad que no les da oportunidades este, dignas de vivir. Sí, hay muchas personas que extrañan a sus padres, que extrañan a sus hijos, que están separados por esas razones. Entonces, nosotros hemos abogado siempre porque los salvadoreños que están fuera de nuestro territorio puedan ser parte de las decisiones lo que nos parece muy sospechoso y por eso nos atrevemos a decir de que hay eh, este, muchas señales de fraude electoral en el proceso de, de que se vaya a participar, porque en primera instancia va a poder votar gente que ni siquiera tenga vigentes los documentos, eh, ya sea el DUI, ya sea el pasaporte, eh, este, y que podrá parecer vencido o, o podrá parecer que ya no tiene ese documento y no. Eh, y podrá ir a emitir el voto. Además, imagínense cuánto lío da en un día hacer una elección eh, en nuestro país y en el caso del exterior lo van a visitar un mes. En ese mes ellos pueden tergiversar datos, información, porque qué partido político, qué observador va a estar eh, un mes tratando de garantizar que hasta el último voto que se emita sea de una persona real sea una persona salvadoreña eh, y no sea como han pretendido incluso en el, en el donde se emite el registro eh, de las personas naturales, donde incluso están dando registros a personas que no son salvadoreñas. Entonces, y hoy pueden hacerlo con esa facultad porque lo pueden hacer con documentos vencidos. Además de ello, han violentado un principio de ley, un principio que está en el código, que está en la ley, que los partidos políticos deben, pueden ser vigilantes de los procesos electorales. Hoy el FMLN, por ejemplo, no va a poder vigilar el proceso en el exterior. Nos han vetado de esa posibilidad. Y nadie garantiza que los votos que emitan salvadoreños por este proyecto, por este partido, que sabemos y estamos seguros que lo van a hacer muchos de los compatriotas, no sabemos si, si eso se va a trasladar correctamente porque no tenemos posibilidades de vigilar eso además, el ente rector, que es el tribunal supremo electoral, que debe de garantizar que sea transparente, hoy, a pesar de que aquí tenemos una gran desconfianza sobre el, de ese organismo por las acciones que han estado desarrollando, por la actitud servil al gobierno y al régimen, por la actitud este, y por las denuncias mismas que han hecho varios magistrados sobre ello, eh, eh, tenemos desconfianza sobre ese organismo. Pero aún imagínense que en, en la entidad que va a trasladar los datos, que es una empresa eh, que la cual va a recibir un contrato, ni se sabe ni quiénes son, ni se, porque eso no lo han presentado todavía. Eh, este, ni, ni, el, ni la entidad colegiada para llevar el proceso electoral va a poder fiscalizar eso. va imagínense que quién va a tener que pagar eso. El Estado va y si es el Estado como lo dicen popularmente quien paga el mariachi pone la canción Entonces, es muchas señales de que el voto en el exterior va a ser usado eh, para eh, incrementar los votos o para incrementar la cantidad que les convenga a ellos electoralmente por ello además de eso han decidido centralizar la mayoría de la votación a nivel de San Salvador porque en San Salvador es el departamento donde más escaños concentra. Por ejemplo, bueno, y donde está concentrada la gran cantidad de la población salvadoreña, en su mayoría, el 30%. Este, pero aquí en San Salvador se eligen, se eligen 24 escaños. Ellos aspiran a tener el control de los 24 y que les permita con otros departamentos tener, seguir teniendo control en la Asamblea Legislativa. De todas esas señales que hay y las denuncias que existen, eh, frente a eso, del, del, del fraude electoral anunciado desde ya, nos deja con mucha incertidumbre, a, digamos, a, a los partidos que vamos a concursar, porque nosotros vamos a llevar candidatos, candidatos a la presidencia, candidatos a la diputación en San Salvador, este, y a los amigos y amigas militantes del FMLN eh, convencidos de que hay que presentar escaños legislativos. Eh, también les hacemos la invitación para que a partir del sábado que comience el proceso de inscripción, bueno, al menos se va a comenzar a dar ya los requisitos que se deben de tener. Eh, todos los compañeros en el exterior del FMRN que quieran participar para ser diputados de la Asamblea eh, por el Departamento de San Salvador, los hacemos desde ya la invitación para que concursen, para que ganen los corazones de esos salvadoreños que están en el exterior. Eh, pero debemos de advertir la amenaza que existe de un posible fraude fraguado de, de ese mecanismo virtual y a través de ese fraude electoral subsanar esos votos que ya no van a lograr alcanzar por muchos sectores por mucha población personas que están resentidas que están eh, digamos eh, ya sin voluntad sin deseo de seguir acompañando al régimen de turno entonces eso es lo que, lo que sucede, Rodrigo. Nosotros eh, creemos que la medida de que los salvadoreños en el exterior voten es una medida correcta. Lo que sí exigimos es que haya transparencia en el proceso, que haya certidumbre en el proceso, que las reglas sean claras, que los partidos tengan derecho de vigilancia. Por eso, además, aprovecho para que ustedes, a través del Frente Intercontinental, también nos ayuden. Eh, con instituciones amigas, con organizaciones sociales, con sectores de la iglesia, a vigilar desde allá eh, este, el proceso de la votación en el 2024. Porque desde El Salvador tenemos eh, la limitante como partido político, no podemos eh, este, tener vigilancia. Entonces hay que apoyarnos con, con sectores aliados, con organizaciones sociales que le interese la democracia en nuestro país con sectores que estén vigilantes de que el proceso sea transparente, eh, entonces desde ya les hacemos la invitación compas para que nos echen la mano en esa tarea eh, de ir a fiscalizar ese proceso, de ir a denunciar desde ya todos los vicios que reflejan ese voto en el exterior. Gracias Ángel, muchas gracias por esa información y sí creo que te acompañaremos en eso, acompañaremos al FMLN para para esa ese llamado que nos has hecho. Uh, nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Ángel, tienes una última. Unas últimas palabras para despedirte de nuestros seguidores. Sí, yo quizás no, no quisiera dejar pasar el programa sin, sin recordarle a las sociedades salvadoreñas, a los revolucionarios del mundo, que justamente un 14 de marzo de 1883 este, murió un gran filósofo, un gran revolucionario. Este, que aportó mucho a la ciencia, a la explicación de los fenómenos sociales, que fue capaz de descubrir lo que había detrás de, de los intereses del capitalismo, que fue precisamente la ganancia, la plusvalía, como él lo señalaba, que fue capaz no solo de interpretar la realidad, sino que de eh, dar luces, de eh, incluso implicarse en transformar esa realidad. Él mismo tenía una frase muy común, nosotros la hemos estado lanzando a través de nuestra página oficial de que muchos pensadores, filósofos, intelectuales, académicos se habían encargado o se habían dedicado a estudiar la realidad, pero más no a transformarla. Y lo que se trata es, como él lo planteaba, estudiar la realidad para transformarla. Hoy recordamos a Carlos Marx, este que fue un revolucionario que ha servido para todos los proletarios del mundo, para todos los revolucionarios del mundo, una guía en cuanto a conocer la realidad que genera el capitalismo para transformarla y edificar una sociedad donde la justicia, donde la igualdad sean principios universales. Entonces, no puedo cerrar el programa sin traer a memoria ese legado, ese aporte científico, teórico, político, práctico de Carlos Marx, eh, que incluso, imagínense cómo ha sido la historia, que quienes lo criticaban en la época eh, este, en la que él brilló eh, por todos los aportes que hizo a la teoría, a su práctica, a la ciencia misma. Este, hoy muchos de los que lo criticaban, o los herederos de los que criticaban a Carlos Marx, hoy utilizan su teoría, su concepción de mundo para aplicar eh, el capitalismo, para aplicar el neoliberalismo, para aplicar las desigualdades que genera este, esta sociedad. Eh, yo recomiendo para todos los que les gusta. Leer, eh, nosotros hemos socializado en los canales de nuestro partido, pero también les invito para quienes no les hayan llegado a leer eh, un documento muy sintético, muy importante, que, cre que creó justamente posterior a la muerte de Carlos Marx, Federico Engel, un gran amigo revolucionario que le ayudó a procesar muchos de los, digamos, eh, postulados. Teóricos y prácticos que hacía. Entonces, él eh, escribió un bueno, un documento que se llama Discurso pronunciado eh, por Federico Engel en la tumba de Marx. Eh, Les hacemos la invitación para que lo lean, son como dos paginitas y, y, y resume muy bien el gran aporte, el gran valor que significa Marx. Y aprovecho para decir a, en nuestra militancia del FMLN, para aquellos que creen que Marx es del siglo pasado, que está desfasado, que ya el marxismo hay que dejarlo eh, como, en, eh, o que las ideologías y el marxismo, la ciencia, lo que Marx representó, hay que dejarlos a un lado, o hay que eh, ser más flexibles, incluso hay palabras de que hay que ser este, más, eh, hay que adaptarnos más a las realidades políticas actuales, que hay que usar pensadores y escritores más actualizados. Pues déjenme decirle de que, aunque efectivamente hay que seguir estudiando el desarrollo de las contradicciones históricas, el desarrollo del mismo capitalismo y de las luchas de los pueblos en el mundo, aún aunque hay que hacer ese estudio, eh, estamos obligados a ir a las raíces, estamos obligados a estudiar el pensamiento de Marx, porque muchas de las reglas que, o muchos de los principios, o de los análisis que él planteó en aquella época siguen siendo. Eh, elementos sustanciales para interpretar justamente hoy la realidad. Por ejemplo, de las ideas que él sostuvo permanentemente es que había un sector minoritario de la sociedad. En aquel momento le llamó burguesía, hoy sigue siendo un sector minoritario de la sociedad que vive a costa del trabajo de las grandes mayorías. Eh, recientemente vi un video donde el gobierno andaba persiguiendo a través de la policía y la fiscalía en... en comunidades del, del gran San Salvador, y, y graficaba ahí, la gran noticia era que habían capturado a una persona que era colaboradora de las pandillas, pero en todo el video lo que grafica es justamente la pobreza que viven los salvadoreños, donde los colchones son colchones viejísimos, donde las puertas a las que llegaron con armas, con botas, que, que son recién compradas de, lo, de los militares, a, a puertas que son de, 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 ¿cómo se llama?, de tela, eh, donde hay gente en condiciones de pobreza y de miseria en el país, eh, y ellos lo exponen como una cuestión natural. Entonces, les digo eso porque Marx explicó en aquella época, en aquella sociedad, eh, en aquel momento histórico, muchas de las cosas que todavía siguen pasando, las, las contradicciones. Que todavía existe en esta sociedad donde hay un grupito minoritario que, con, que se queda con las riquezas de las grandes masas trabajadoras, sigue siendo una realidad. Si no, hoy tenemos eh, la gran cantidad de fábricas, la gran cantidad de maquilas o la gran cantidad de gente eh, con negocios eh, propios, pero que le terminan comprando para poder revender a un gran capitalista o un gran burgués. Esa realidad sigue existiendo, la, sigue personas, eh, eh, un grupo pequeño, acumulando riqueza a costa de los trabajadores. Y Bukele, el grupo de Bukele, justamente de su afán eh, de tener más poder político en el Estado, también un afán financiero de, de, de entrar en ese grupo chiquitito de la gran oligarquía en este país, que es, han sido que históricamente han controlado el poder político y económico de nuestro país. Los que tienen sumidos en la pobreza, en las desigualdades a este país, no son los partidos políticos, no son los gobiernos. Los que los tienen hundidos en la pobreza y en la miseria son estos grupos minoritarios de poder económico que siguen mandando en muchos de los organismos del Estado, que siguen financiando incluso ese gran capital. Eh, que hay en nuestro país sigue financiando a Bukele y Bukele está en la ruta de ingresar en ese núcleo pequeño eh, de explotadores, de, de ahí son, eh, por eso yo ponía en un comentario de que pues sí, estas personas, estos militares que van a las comunidades pobres no van allá a, a Nuevo Cucatlán, no van al Escalón donde ahí hay mañosos, donde hay ladrones donde hay eh, grandes funcionarios de cuello blanco que le roban el sudor a los trabajadores salvadoreños. A ellos no los persiguen, pero Marx, y hoy que estamos recordando la partida física de él, nos señaló que el origen de esas, de esas desigualdades que vive nuestra sociedad es producto de eh, la... La riqueza o la ganancia que se queda ese grupo minoritario sobre el esfuerzo, sobre el sacrificio, sobre la muerte, sobre la sangre de muchos trabajadores eh, y trabajadoras que son los que generan la riqueza y de la cual eh, ese grupo minoritario, esos ricos de nuestro país, se lo roban. Entonces, quería aprovechar, disculpen que me extendí un poquito más, pero creo que es importante. Traer a cuenta de que Marx no debe ser una persona ajena al FMLN, Marx no debe ser una persona ajena al, a nuestro proyecto revolucionario. Y yo les digo, hay en el FMLN eh, varias eh, definiciones de por dónde se consideran ideológica y políticamente, al menos yo me considero, eh, y, y esta dirección, eh, esta nueva dirección del FMLN se considera. Eh, eh, que somos herederos de esa lucha de Marx, de Lenin, de Antonio Granchi, de Fidel, de Chafi y de muchos otros luchadores y luchadoras de eh, nuestro proyecto revolucionario. Y ante todo, somos marxistas, somos estudiosos del marxismo y aplicamos eh, la, esa ciencia para interpretar la realidad y tratar de transformarla. Son de nuestras nuestra grandes guías y no hay por qué sentir vergüenza. No hay por qué sentir deshonra de traer a cuenta a estos grandes personajes que nos han marcado la historia de lucha de este pueblo. Y como decía Marx, toda la historia de la humanidad eh, se ha guiado a través de las contradicciones de clase que se generan y aspiramos a transformar a construir el socialismo que él lo anunciaba con las características salvadoreñas, con el olor a pupusa, como decía un compañero, este, o con las mismas características del pueblo salmoreño. Así que eh, agradecerles por el espacio en el Frente Intercontinental, agradecerles a los amigos y amigas que nos están escuchando a través de este medio eh, y de, decirles que hay que seguir resistiendo, que el FMLN, eh, para tristeza de muchos eh, y para alegría nuestra, sigue estando en el corazón de la población sigue marcando eh, una esperanza para el pueblo salvadoreño y vamos a ir, a, a ir al encuentro del corazón y de la mente del pueblo salvadoreño para seguir estando junto a ellos, transformando esta sociedad, estas aspiraciones de construir un El Salvador donde valga la pena vivir, como decía nuestro comandante Chafito. Muchísimas gracias Ángel, gracias por toda esa información y por esas aclaraciones. Es bien importante que la gente sepa exactamente lo que representa el FMLN y las guías eh, que, de pensamiento que se tienen. Eh, como tú decías, existen aún dentro de nuestro partido algunos sectores que a, lo plantean aquella teoría de querer humanizar el capitalismo. Y ponen en, en ocasiones ejemplos como Estados Unidos o Canadá eh, para, para querer justificar esa, esa línea de pensamiento, como si no eh, creo que carecen de conocimiento cuando eh, desconocen la realidad que también vive el pueblo de Canadá, esas, esos eh, niveles de injusticias que viven ciertos sectores. Eh, pero muchísimas gracias, Ángel. Te agradecemos y agradecemos a, a todos aquellos que nos acompañaron. Y les recordamos sintonizar pues las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicación generados por nuestro heroico partido. El Frente Intercontinental es un esfuerzo eh, mancomunado con la Secretaría de Comunicaciones. Eh, contamos pues con una cartelera semanal de programación de lunes a sábado eh, tenemos programas como hablando con la militancia eh, internacionalismo proletario los días miércoles en la tarde eh, también el FMLN produce los eh, programas de mujeres en acción eh, la secretaría de la juventud también eh, tiene el programa Lo que ellos no te cuentan, eh, programas muy dinámicos, muy profesionales, eh, también con el compañero Víctor eh, en Frente Informativo, La Verdad Legislativa. Y pues así, unidos, todos iremos de alguna manera buscando la forma de romper este cerco mediático, nuestra solidaridad al periodismo valiente, al periodismo incómodo. Nosotros no somos periodistas, nosotros somos militantes de este partido. Y eh, sabemos eh, pues que eh, hoy en la actualidad de eh, todo lo que tiene que ver con periodismo se encuentra sometido. Muchos periodistas se han visto obligados a dejar nuestro país. Eh, otros pues se han sometido al régimen y así pues seguiremos dando la lucha. Así que que vive el FMLN. Hasta el próximo martes en su programa La Tribuna del FMLN en línea. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. que mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia: bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, dos años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.